Vamos con la ciencia y recordamos del primer Zoolander que con la mirada Magnum, el Zoolander conseguía hacer flotar cosas y que se quedaran flotando en el aire de forma mágica. Pues resulta que con la ciencia ya hemos conseguido hacer esto con ultrasonidos. Sí, amigos, os vais a quedar con el culo torcido de ver lo que vamos a ver hoy. Y sin más voy a dar entrada a Asier Marzo. Fuerte aplauso para él, Asier. Te mira con desconfianza, Asier. Asier trabaja en la Universidad de Pamplona y colabora con la Universidad de Bristol y ha creado... da suerte acariciar a Asier. Aquí en España da suerte acariciar. Acariciarle todo, sí. Que merece la vea. Bien. Así no hay manera de hacer nada. Pobrecito. Asier no hay manera. Asier ha conseguido, gracias a ondas ultrasónicas que no podemos captar por el oído humano, pero que sí que están ahí, hacer que floten pequeños objetos, pequeñas bolitas de poliéster. A ver, no me lo creo, Asier. Sí. ¿En serio has conseguido adelante, hacer Asier, eso? Cuando quieras. Esta, veis estas dos pinzas que lo que tienen son sensores de, que llevan los coches para medir la distancia, normales y corrientes. Y fijaros. ¡Sonido! Son sensores de coche. Quiero que lo veáis bien de cerca, que no hay ni trampa ni cartón. ¿Cómo que sensores de coche? ¿Los que se usan para qué? ¿Para aparcar o para...? Efectivamente, aparcar. Sí, los o sea, que miden la distancia. Exactamente, son los sensores que se usan para aparcar. Vamos a intentar hacer el paso de un sitio a otro para que veáis. Sí, vamos a pasarlo de una pinza a otra. Ahora sí lo va a meter en el software del ordenador y la bolita mágicamente va a pasar de una de las pinzas a la otra. ¡Vamos! Atentos. Mira, mira. ¡Qué buena vibra! ¡Ahí está! ¡Ya está en la otra! ¿Puede quitar? Estas ondas ultrasónicas crean la suficiente energía. Incluso podemos pasar un fieltro entre medias para que veáis que no hay ningún tipo de hilo ni ningún tipo de trampa. Wow. Increíble. ¿Y cómo está? Bueno, si le golpea, sí, claro. Que se queda flotando. Ponlo aquí en la... Ven, pilla, a ver si... Si lo pones aquí, ven, y luego ya acercas la pinza. Ahí estamos, muy bien. Persigue a la bolita. Wow. Ahí la tienes. Ahí está, perfecto. Ven, para acá. Si queréis, puedo poner otra aquí y las juntamos. ¿Doble bolita? Wow. ¿Estás seguro? Sensación. ¿Quieres música. Jugártela? Ahí wow. Tienes todo, muy bien. Es Ben Stiller, puede hacer cualquier cosa, puede hacer lo que quiera. Gracias. De hecho, en las películas de extraterrestres normalmente os dais cuenta de que tienen como un rayo tractor con el que consiguen llevarse a personas o lo que es quieran. Verdad. Pues también tenemos, Asier, adelante, vamos a mostrarles cómo hemos conseguido un rayo tractor. Pensaba que ya va a seguir más. Ahí lo tenemos colgado y ahora atentos porque va a hacer que este rayo tractor consiga absorber la bolita dentro de la caja. Atentos ahí. Ahora la va a absorber un agujero negro y luego la va a volver a soltar. Déjalo quieto. Guapa, hasta luego. Y ahora saldrá. Ahora hola. ¿Sale? Hola, soy la bolita. He salido del agujero. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Gracias, dale. A todos acariciar así. Muy bien. Fortísimo aplauso para Asier, maravilloso. Gracias, Asier. Otra cosa importante, ¿habéis oído hablar del grafeno? Dicen que es el material del futuro. Totalmente. Muy rico. El material con el que se va a hacer todo en el futuro, amigos, es este material que tenemos aquí, que se llama grafeno, ¿vale? Tiene como características, por ejemplo, tiene el grosor de un átomo. Solo puede ser. ¿Estás asustado? No, pues no, te has ido. No, no te preocupes. Vente para acá. No hay problema, dale, no. No tengas miedo, Owen. Acariciamos a Owen todos. Vamos a acariciar todos. Bien, todo bien. El grafeno. Características que tiene, es completamente transparente, es, de... es que está Will creando una presencia por detrás. Es transparente, es flexible, es elástico. Pero es hielo. Es hielo. Sí. Y lo que vamos a hacer es partirlo con esta placa que tenemos de grafeno. Porque... Pero eso no lo puede cortar, es imposible. Con el cuchillo no lo puede, pero con el grafeno sí. ¿Quieres hacerlo tú, Owen? ¿Quieres hacerlo tú con el grafeno, cortar el hielo? Bueno, no sé, mejor lo veo. Lo pruebo, venga. No tiene ninguna complicación, simplemente tienes que coger la placa de grafeno, colocarla con las dos manos y tu propio calor de las manos, al apoyarlo sobre el hielo, va a hacer que lo corte. Venga, hombre, no puede ser. Es mucha responsabilidad. Porque es muy, muy, muy transmisor del calor y de la electricidad. Es mucha responsabilidad. Cógelo, ¿de verdad? Sí. Y ahora, por favor, apóyate. Que sé, ya te doy.
simplemente apoya con firmeza. Ahora el calor de las manos de Owen Wilson se está trasladando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! A esta placa de grafeno y está haciendo que ese calor derrita el hielo y consiga cortarlo. Cosa que con el cuchillo ahora demostraremos que no se puede hacer. Es muy heavy, ¿eh? ¿Lo notas cómo va ahí pasando? Cuanto más caliente estés tú. Es increíble, ¿eh? A Owen le cuesta porque es de sangre fría. Ahí está. Cortado perfectamente. Corta el calor de tus manos. Bueno, el cuchillo sería. Os voy a hacer una pequeña demostración si queréis, pero. Está súper afilado. Bueno, ahora por eso. Porque también hay cuchillos de grafeno, amigos. ¿Qué pasa? Y por último, amigos, lo más de lo más. Esto sí que es Zoolander total. Vamos a venirnos un poquito para atrás. Venir hacia atrás, por favor. Porque os vamos a enseñar hoy la primera colección de ropa que se ha hecho con impresora 3D. ¿Qué dices? Es decir, sí, una diseñadora en su casa ha cogido su impresora 3D con su ordenador y ha conseguido imprimir una colección de 4 vestidos con sus pares de zapatos correspondientes en tela. Quiero que miréis el material con el que están hechos estos vestidos, podéis tocarlo tranquilamente. Es un tipo de fibra que se llama... ¿Sí? Fila es, Flex. Para hacer unos calzoncillos. Es que tiene una textura así como de plástico. La ventaja, según la diseñadora, es que tú puedes imprimir desde tu casa tu propia ropa. Ha tardado 2.000 horas. Un poco lento. Un poco lento, 2.000 horas, lento. Pero claro, es una colección entera. Yo creo que lo mejor es que veamos primero la colección y luego llamamos a la diseñadora. A la diseñadora para la primera vez en el mundo que se ve una colección de moda en 3D. Es la primera vez en el mundo. Adelante, modelos con la colección hecha con impresora 3D. Vamos allá. Porque esto tiene, te entra fresco, pero muy guapo. Vamos, por favor, fuerte aplauso para Dani. Aquí tenéis a la diseñadora creadora de esta colección. Viene de Israel. Y ha traído una chaqueta regalo para que os la probéis a alguno, el que quiera, y notéis este propio material en vuestras. ¿Lo queréis probar alguno? Bien, Pablo, ¿te la pruebas? ¿Yo? Ok. Atención a Pablo, porque este tipo de prendas le quedan muy bien. Muy bien, muy bien. Ser de pecho palomo, esto siempre... No, pues es muy bonito. Me gusta mucho el hombro, te hace un hombro muy bonito. Zapatos también están hechos con la impresora 3D, impresos en casa zapatos de Dani. Hechos con una impresora. ¿Pero se puede comer? Se puede, no, se puede lavar. Comestible. Bueno, prueba. No prueba. Bueno.